ongi etorri gutuntzuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, beste irakurketak nire buruaren irakurketak izeneko solasaldia izango da Angel Ertsundi eta Adan Kobasitzen artean. Angel Ertsundi idazleak 2008a iruko BBK gutuntzuria Bilbao saria irabazi du eta Adan Kobasitz idazlea eta itzultzailea da. Bienvenidas y bienvenidos a gutuntzuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Lecturas de los demás, lecturas de mí mismo, entre el escritor y premio BBK Gutunzuría Bilbao 2023, Ángel Erchundi, y el escritor y traductor Adam Kobasic. Welcome to Gutunzuría Bilbao International Literature Festival. Now we present the conversation Readings of Others, Readings of Myself, between writer and 2023 BBK Gutunzuría Bilbao Award winner Ángel Erchundi and writer and translator Adam Kobasic. Bardzo dziękuję. Bardzo eta mili eskeretu zagatik. En, aukezpena egin dute, baina bi hitz edo hiru hitz gehiago erantzi nahi nituzke adanko basitzik buruz. En, ni berari esan adiot eta bin baino gehiotan esan adut, adanko basitxek egin duen en, aportazioa kultura es, Espaini hartzen duen lurralde guztiaren, guztiaren kulturan egin duen ekarria Erte Europako kultura hori mendekoa, gerra bi gerra mundialen artekoa, eta hori edanak ezagutara azteatik. Eta baita ere, beritzupenen bidez ezagutara azteatik, hainbat eta hainbat, hainbat autore Eh, ungariar eta aleman batez ere. Eh, decía, bueno, os agradezco la presencia aquí y que os iba a hacer una breve presentación eh, de, de Adam Kovacic por su contribución a la cultura en español y, de paso, la cultura eh, limítrofe o, digamos, eh, vecina o incluso conviviente, como en nuestro caso, de otras lenguas, la aportación que ha hecho con sus ensayos sobre la Mitteleuropa, la Europa Central, sobre Hungría y Alemania, sobre las guerras de, del siglo pasado, las dos grandes guerras del siglo pasado, y sus ensayos y sus trad traducciones de los autores más importantes húngaros y algunos eh, alemanes entre ellos el, eh, que yo eh, considero paradigmático eh, un autor como Imre Kertes, que creo que muy pocos autores actuales aunque falleció hace unos pocos años actuales han eh, ahondado tanto en el en el sufrimiento del holocausto y las consecuencias que todavía estamos sufriendo en algunos países eh, por mucho, muchas clases de rémoras en nuestros comportamientos sociales con respecto al holocausto hasta prácticamente pasar de ello. Vamos a empezar con un tema precisamente que tiene que ver con la guerra que tanto ha tratado en sus ensayos. Y hablando eh, en el tiempo limitado que tenemos, hablando de guerra y lenguaje, el título de uno de sus ensayos. Sí, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación a participar aquí en, esta, en estos encuentros, en este festival literario. Y efectivamente. Eh, uno de mis libros, eh, quizás incluso el más conocido, es el que se titula Guerra y Lenguaje. Eh, se publicó hace ahora más de, más de 15 años. Y, y lo curioso, y a pesar de que fue escrito, tuvo un papel importante en aquel libro, eh, el impacto que tuvo en mí la guerra de Irak, eh, pero mmm, es un libro que no es en absoluto eh, un libro ligado exclusivamente a lo actual o al momento, sino que mmm, noto que tiene una vigencia continua y todavía hoy en día, particularmente con la guerra que tenemos ahora aquí eh, en Europa. ¿no? Y, guerra y lenguaje. Es decir, el papel, es decir, de qué trata fundamentalmente ese libro, eh, básicamente habla de, del papel eh, de la literatura y de la prensa, muy en especial de la prensa, en, eh, en el estallido de la Primera Guerra Mundial, eh, cómo un determinado lenguaje eh, dio pie a que esa guerra se produjera. Y en, esto, eh, en esta eh, idea tuvo un papel fundamental un eh, escritor, un satírico y un escritor austríaco que se llamaba Karl Kraus. Eh, él en ese momento, en la, al comenzar la Primera Guerra Mundial, llamó la atención sobre esta es lo que eh, llamaba la alianza entre la espada y la tinta. Era el papel que tuvo el lenguaje en, en el estallido de la guerra, el lenguaje eh, periodístico muy en especial y también el, el mm, lenguaje literario que era fagocitado por el lenguaje periodístico y que dio pie, mm, según él, a que eh, al a la humanidad, a, a, a la población, eh, digamos, se le vaciara la imaginación. De manera que ya no, el, el hombre ya no podía imaginar lo que significaba una guerra. El lenguaje, el lenguaje belicista, el lenguaje propagandístico, se lo comía todo. Uh -huh. <coughs> Hablando de, lengua, de lenguaje y, y guerra, no hay violencia social que no comience con la palabra. Eh, tanto a nivel eh, personal, de amistad doméstica, en, de, de género, situaciones de género, etc. Eh, todos los contenciosos violentos comienzan con la palabra. Con el uso malo de la palabra. Decía. Eh, ahora me, me, me vendrá el nombre, no es igual. En, en Confucio decía, eh, le preguntaban sus alumnos a ver eh, qué es lo que tienen que hacer para mejorar el mundo. Y Confucio le responde respetar la lengua, cultivar la lengua. En ese cultivo de la lengua es como vais a conseguir un mundo mejor. Con ese cultivo de la lengua es cómo vais a conseguir un mundo mejor. De alguna forma, eh, uno de los cometidos de, de un escritor considero yo que es aportar ese lenguaje eh, digno, ese lenguaje que ayude a entender nuestra sociedad y que ayude a entendernos fundamentalmente a nosotros mismos, que es la forma de poder entender el mundo. Eh, de tal modo que sin un lenguaje trabajado, sin un lenguaje cuidado, sin un, sin un lenguaje que diga lo que verdaderamente pensamos, que muchas veces una de las trampas del lenguaje es no manifestar lo que verdaderamente pensamos, eh, dan lugar a a todas estas situaciones complejas como la como la guerra eh, como la guerra actual en Ucrania o como las que sobre las que ha trabajado en Adán El lenguaje acompañado también de silencio porque son dos elementos muy importantes que a veces se conjugan y otras veces se contraponen así es para añadir algo a lo que Decías de Confucio, precisamente Karl eh, Kraus, eh, a comienzo de los años 30, eh, había una guerra, había, se bombardeó Shanghái, ¿no? uh -huh. y entonces había muchas noticias en torno al tema, y entonces él, sin embargo, seguía escribiendo sobre temas gramaticales, y entonces se le reprochó. Hombre, que están bombardeando Shanghai y usted está escribiendo sobre temas gramaticales. Y entonces él dijo, lo hago desde mi convencimiento de que si las comas estuvieran en su sitio no habría bombardeo de Shanghai. Mm. Eh, efectivamente, la, import la importancia de la, de la coma. En la Revolución Francesa, Alonso Salampan de la Patria, donde pongamos la coma, supondrá, vámonos. Hijos de la patria, sí, sí. vamos a escapar de esa barbarie sí. o vamos, hijos. Exacto. Eh, la importancia de la coma. Efectivamente, dos, eh, con solamente tres o cuatro palabras, dos mensajes absolutamente contradictorios y por una, por una coma exclusivamente. Eh, desde las palabras, las, la, las palabras bien dichas las palabras exactas, eh, las palabras no ambiguas, las, palabra, las, las palabras de doble juego, las palabras de eh, desarrollamiento de, de, de lo que uno piensa. Los nazis decían que los judíos, cuando hablaban alemán, mentían, que, to, que todo era una farsa, el uso del alemán por parte de los judíos. Eso lo hemos como, eh, conocido también en la guerra civil, cuando, el, eh, cuando alguien hablaba una lengua que no era la suya materna, como, eh, como podía ser un nacionalista vasco, un nacionalista catalán. Eh, y los españoles decían, los soldados españoles decían, que era, eh, bueno, pues era un, una especie. De, eh, de engaño eh, con respecto a la, a la, a la tropa contraria eh, la misma la misma historia está que, eh, sucediendo también con eh, en Ucrania cuando el uso del ucraniano los rusos están planteando eh, cuando publiqué cuando entregué mejor dicho mi último libro al editor eh, que todavía está sin traducir al castellano eh, deserto en Uloa, la mirilla en el desierto imaginar a alguien mirando desde una mirilla al desierto <coughs> a los dos días comenzó la guerra de Ucrania y yo me asusté el libro este libro es un libro de reflexiones es una especie de eh, de, de, de dietario y en él se hace reflexión sobre bueno, muchas de las cosas que nos habían pasado en los últimos años. Fundamentalmente el libro lo comencé después de la pandemia, después de haber escrito algunas cosas justo eh, un año antes sobre una pos posible peste eh, aquí en Occidente y, y hablé de ello en una, eh, en una conferencia también aquí en Bilbao, en la Plaza Mayor, en la Plaza Nueva, que, que es la de Suscalcendía. Y hablé de una eh, aproximación de, o de una coyuntura eh, que podía suceder en breve. Dice, no somos distintos a los hombres del siglo XIX, XVIII, a los del, del siglo XVI, que conocieron todos. Sus pestes correspondientes. Y bueno, no me las doy de adivino, pero es que es la lógica lo que, le, lo que dice. Es la lógica histórica lo que lo, lo, lo que dice. Bueno, pues a raíz de eso empecé con, el, con ese dietario, partiendo de la pandemia y hablando de muchas de las cuestiones que nos, que nos interesan. Y cuando le entregué el libro al, al editor y comenzó la guerra de Ucrania, me dije, tengo que retirarlo, que no se publique, le tengo que pedir al editor que no se publique, porque no he hablado nada de la guerra. Y donde empecé a reflexionar, ojeé el libro, ojeé los originales del libro durante un día, y resulta que hablaba muchas veces de la, de la guerra. Hablaba de la guerra. Eh, refiriéndome al filósofo Kant, en un libro que publicó, que escribió seis, o, seis años antes de su muerte, eh, por una paz duradera, donde eh, pedía que los gobiernos, los gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo para que no hubiera ya nunca más eh, una, una guerra. Estaba hablando de una ONU más o menos utópica y eh, por supuesto la, las situaciones o las guerras eh, han, han continuado. Me di cuenta que había escrito bastantes cosas sobre la guerra y ya dejé el libro tal cual, porque los escritores, es que tenemos que hablar de los escritores también, es que los escritores no es que seamos ningunos adivinos, sino únicamente que tratamos de reflexionar sobre lo que nos sucede. Y tratamos de no, ser tan, de, de no pensar que somos tan originales porque somos tan modernos y que no nos van a suceder las cosas que a nuestros padres y a nuestros antepasados les sucedieron y que no vamos a tener que afrontar las miserias y las, eh, los buenos momentos que ellos vivieron. Y bueno, son, estamos hechos de la, misma, de la misma materia, que es la materia humana, eh, que es la materia humana y que es la que eh, nos... Eh, invita a seguir viviendo y a seguir eh, pensando en el misterio de la vida y a gozar del misterio de la vida. Y desafortunadamente, aunque las guerras nos lo impidan hacerlo. Y es, eh, además, eh, ahora hablando de la guerra y hablando que cuando tú entregaste el, el libro, justamente empezó la guerra que estamos viviendo ahora. Eh, lo que nos enseña, además, mmm, todo lo que hemos ido leyendo en este tiempo, y uh, yo me refería a Karl Krauss, también me puedo referir a víctor Klemperer, por ejemplo, mm. que escribió ese libro tan maravilloso sobre la lengua del Tercer Reich, y que nos sirve de enseñanza también para nosotros hoy en día, es que tenemos que estar atentos al lenguaje, pero no solamente atentos de una manera abstracta, eh, sino que atentos a nuestro propio lenguaje, sí. o al lenguaje que se está usando a nuestro alrededor, o incluso, digamos, <coughs> hoy en día nosotros eh, en Europa Occidental, los eh, miembros de la Unión Europea, somos de, una, de alguna manera partícipes en esta guerra, um, de tal manera que eh, desarrollamos... Por eso mismo, por ser partícipe nuestro propio lenguaje bélico. Uh -huh. Y tenemos, lo importante es, con independencia de la postura que adoptemos, que si nos gusta este, nos gusta aquel, es estar atentos al lenguaje que usamos eh, continuamente. Eso es lo que hizo Klemperer también. Klemperer, en esa situación, a qué se dedicó a, a escuchar lo que se hablaba a su alrededor, uh -huh. lo que se decía a su alrededor, no lo que se decía a mil kilómetros lo que se hablaba en su entorno, lo que escuchaba uh -huh. por la radio, los discursos, pero también las conversaciones, etcétera, las palabras que se usaban. ¿no? Uh -huh. También Karl Kraus, Kraus en la Primera Guerra Mundial, eh, no escuchaba lo que decían los franceses o decir, el enemigo, no, los franceses, uh -huh. los ingleses, no, escuchaba lo que estaban hablando en Viena en aquel momento, el pala el, el, la palabra Guerrera, la palabra bélica, ¿eh? la palabra de la campaña ¿eh? que se estaba utilizando en aquel momento. ¿no? Entonces estar atento, tener las antenas puestas para eh, poder guardar cierta distancia para mantener eh, vivo el espíritu crítico. ¿no? La importancia de la palabra hoy eh, hablando sobre estos temas un poco preparando eh, le comentaba yo cómo eh, en, en los tiempos de, de eta eh, usábamos una palabra para una cosa y para la otra para justificar muchas cosas injustificables y no me estoy refiriendo eh, exclusivamente a la violencia de ETA, sino también a la, a la contraria, una palabra que utilizábamos muy frívolamente, que era eh, en, eh, la palabra gatasca, que significa conflicto. Entonces, sucedía cualquier cosa, podía ser una actuación policial o podía ser una, una, actua, eh, una actuación eh, de ETA, y, y recurríamos a la palabra mágica. Es que, catas es que estamos en un conflicto. Y la, la palabra conflicto explicaba todo el resto. Nadie niega que hubiera un conflicto y que exista y continúe existiendo ese conflicto. Otra cosa es que, eh, según una, una, una palabra, que es una palabra eh, utilizada como de, de, de una forma digamos, mágica, justifique lo injustificable. Y esta, este lenguaje bélico o este lenguaje no, no apto para una, una sociedad que se considere una, una sociedad digna, eh, ese envenenamiento de las palabras, ese uso, eh, ese uso fraudulento de las palabras, es la que eh, sirve para ocultar nuestras debilidades en la realidad. Muchas veces también lo que, lo que ocurre, lo que, a lo que hay que estar atentos, es eh, cuando determinados términos eh, se usan, este, en este caso el conflicto también, eh, eh, el término conflicto en, en aquel caso. Eh, es eh, cuando las palabras se utilizan dentro de una determinada campaña. ¿no? Está, está, se está uh -huh. en una campaña de, de todo tipo, de ¿eh? campaña eh, propagandística o publicitaria o lo que sea. Uh -huh. eh, en, entonces hay, hay determinadas palabras que um, regularmente van cayendo, eh, ya está seguro que va a caer y va a caer, ¿sí? uh -huh. porque pertenecen a la campaña. Y eso hay que, a eso um, hay que prestar particular atención. ¿no? Uh -huh. Otro de los temas que queríamos tratar es el, el lenguaje burocrático. En el caso del euskera es un problema muy fuerte, pero el lenguaje burocrático también en el caso de, de, del, del español, después de 500 años de acumulamiento de, de un lenguaje jurídico, un lenguaje burocrático, de amontonamiento de, eh, de amontonamiento de palabras. Y de, ide y de formulaciones ya prácticamente vacías de contenido, muchas de ellas vacías de contenido, y eh, lo que repercute en una lengua como la vasca, con una burocracia recién nacida, y eh, adaptamos ese, ese lenguaje de la burocracia, eh, la adaptamos a nuestro caso, y resulta que. Por obligaciones legales, la burocracia eh, ocupa muchísimos terrenos de la euskera que no, tan, que no necesita tanto el, la, la lengua española, la lengua española, que tiene muchísima más fuerza, y por otra parte, el, en porcentaje, el lenguaje burocrático es un lenguaje muy reducido con respecto al resto de los lenguajes, el lenguaje eh, comunicativo, el lenguaje de, 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 la, de las más media, el lenguaje eh, de, la, de, la, de la formación escolar, etcétera, etcétera. Eh, de forma que eh, vamos construyendo una especie de lenguaje muy hinchado, pero, con, eh, que, pero con, eh, que no conduce a una vida eh, real, a una comunicación real. Voy a poner un caso que es sencillísimo. Cuando empezaron a poner los eh, los aparcamientos de coches reservados para, para los residentes, etcétera. Bueno, residente es una palabra. Que viene de residir, por supuesto, pero una, es una palabra eh, jurídica. Quien tiene ya está fichado como residente en un determinado eh, domicilio y es residente y tiene que, que plantear dónde reside, pues en el DNI y en todas las otras circunstancias que le mande la ley. Eh, y nosotros, residir, pues decimos BC, en, en BC, etcétera, pero tuvimos que. Que inventar eh, la traducción de residente. Egoiliar. Egon significa también visi, estar, perfectamente. Pero egoiliar era un lenguaje muy, es, un, es una palabra muy elevada. Pero en todas las calles aparecía egoiliar cuando nadie conocía esa palabra. Y la gente de Euskaldum, que venía a Zarauz, imaginemos, porque yo conocía eso en Zarauz, que venía y ¿qué es esto de egoiliar? Pues sí, significa residente. Pues, pues sí, significa residente. Y entonces que es eh, únicamente está libre para residentes. Pues bien, hace año y medio quitaron todos los residentes. Alguien se dio cuenta de que, eh, de que no funcionaba y que siempre toda la gente estaba preguntando a los policías municipales por la, por la palabra y se les ocurrió poner Echecovac. Perfecto, muy bien. Eh, no es exactamente residente, es los, los de casa. Sí, 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 No es, pero son los que habitamos aquí, en esta zona, y bueno, pues es que yo tengo la, la, el poder de, puedo apagar aquí y eh, los, eh, los residentes, por lo visto, en euskera no podían, porque no entendían qué es lo que, de lo que se trataba. ¿no? Eh, lo, lo, he, eh, lo he traído un poco al lado cómico, el resultado de los peligros eh, que, nos, que nos reporta. Eh, sí, porque hay una, hay, una tendencia, la, hay una tendencia a la neutralización del lenguaje o también incluso eh, hasta qué punto determinados tipos de lenguaje mm, eh, tecnológico o lenguaje con, de la economía luego se introducen en nuestro, mm. nuestra habla cotidiana. ¿No? Es decir, eh, la palabra control, por ejemplo, que se usa para cualquier cosa. O decir, por ejemplo, eh, eh, gestionar las emociones, ¿no? gestionar los sentimientos. ¿no? Es decir, hasta, hasta qué punto términos que vienen de la. De la o, o tal y tal jugador de fútbol es un valor al alza. Es decir, eh, de pronto vamos eh, introduciendo, es decir de una manera que resulta eh, digamos, y, y lo que estamos arrinconando al mismo tiempo y eso, eso es eh, el, el, lenguaje, el lenguaje de los sentimientos o el lenguaje de los etcétera que está desapareciendo porque es decir el otro día por ejemplo eh, también escuché en la radio um, ocurrió un hecho muy, muy trágico muy terrible en Cataluña en salén que dos chicas eh, se tiraron desde el eh, del tercer piso de un edificio y una de ellas, bueno, fue un suicidio, ¿no? la otra sobrevivió y una de ellas murió. ¿no? Y entonces, eh, eh, la, yo creo que la portavoz del gobierno catalán dijo eh, que el suicidio de una, de una niña de 13 años es un fracaso del sistema. Uh -huh. es decir, es. es, es decir, a mí me pareció es decir, tan gélido decir algo así, es decir, ¿qué, ¿de qué sistema estamos hablando? ¿Qué es un sistema? Es decir, me pareció una cosa, incluso una palabra casi totalitaria. Es decir, eh, aparte de. de, de no, 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 un hecho tan tan terrible tiene otras palabras para, para hablar de ello, no un fracaso de un sistema. Aparte que yo creo que decir un sistema en esto es decir, no es la palabra adecuada para lo que ocurrió. ¿no? y así que hay esta tendencia a la neutralización del lenguaje contra lo cual contra lo cual eh, mm, eh, la, la forma de resistencia o de oposición yo creo que está en la literatura ¿no? es uh -huh. decir, esa es la, eh, ahí es donde tenemos que poner todo nuestro empeño para mm, eh, abrir de una manera Radicar la paleta del lenguaje precisamente para dejar entrar otras voces más allá de, de, ese, de esa neutralización o de ese estrechamiento del lenguaje que se está produciendo. ¿no? Apunto con esto eh, algo de lo que no hemos hablado, pero apunto con esto: eh, últimamente, en los últimos años, estamos hablando mucho eh, de, la, eh, de la brecha eh, digital. Eh, sobre todo para la, para la gente mayor y cada vez más, más jóvenes los que no, los que no hemos aprendido los que hemos aprendido a, a, a escribir en el ordenador como si fuera una máquina de escribir y ya hay de, de ahí en adelante poco en mi caso particular menos poco más pero la brecha digital de, de, la brecha digital eh, es muy importante en nuestra, realización, en, en, en nuestra, en nuestra vida eh, cada vez más sofisticada eh y más automatizada con todos los problemas que acarrea a ciertas edades que va a ir aumentando esa brecha seguramente, según dicen eh, los expertos, y la otra brecha que está, se está abriendo y a la que estamos eh, prestando muy poca atención eh hasta ahora y es la brecha infantil, la brecha que con sus aparatos digitales hasta moi tiernas edades, desde moi tiernas edades, e empiezan a habituarse ao uso eh, aparatos. Eh, no quiero, no quiero, eh, plantear alarmas en, en inútiles, alarmas eh, sobre, sobre temas tan serios, pero creo que como sociedad, como sociedad eh, tenemos que empezar a pensar, porque nuestros niños están Eh, tienen todas las posibilidades de llegar a mundos que nosotros ni con 20 años llegábamos. Y es como para pensarlo muy en serio. Cuando digo a mundos, eh, a mundos que nosotros difícilmente llegábamos, y entre entonces empezábamos a llegar, eh, ya los niños de 6, 8 o 10 años eh, pueden estar llegando y visionando en esos mundos. Yo creo que es un problema social muy importante y que no se está teniendo en cuenta. Pero tú y yo tenemos una, un vicio que es hablar de, 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 de traducción y de dar importancia a la traducción. Vamos a hablar también de la traducción, claro, claro, es, que nos ocupa es. mucho tiempo de nuestro trabajo. Exacto. Sí, sí, bueno, en mi caso, casi todo, muchísimo tiempo. Eh, y, y a mí lo que ya lo comenté, eh, me, me ha llamado mucho la atención y también por eso eh, esta relación eh, que tengo con Ángel. Eh, eh, Ángel ha reflexionado mucho sobre la traducción y sobre la importancia que tiene la traducción eh, para la literatura en euskera. ¿no? Es decir, eh, uh -huh. en general, eh, hasta qué punto, yo eso, eso lo aprendí, es decir, hasta qué punto el, la, la traducción mm, eh, desempeña un papel esencial en, la, en, la, en las literaturas. ¿no? Y en algún momento, en algún lugar escribes tú que eh, en los momentos... Altos, en los periodos altos de la literatura también hay un periodo alto de la traducción. Sí. ¿no? Y tú, tú me hablabas de la traducción al euskera, yo pensé también mucho en, en, en el caso que también a mí me interesa por mi, por mi trayectoria y por mi biografía, que es el caso del húngaro. En Hungría mmm, la traducción... Eh, en el momento en que la literatura húngara empezó a situarse de manera decidida en el ámbito de la literatura occidental, que fue en un momento del siglo XIX, pero luego de manera ya intensa a comienzo del siglo XX, también la traducción empezó a desempeñar un papel fundamental. ¿no? Y todos los escritores grandes húngaros, no todos, pero casi todos los grandes escritores húngaros, fueron también grandes traductores. ¿no? Es decir, uh -huh. hablamos de Kostolányi, ¿no? uh -huh. que tú has leído, Kostolányi, el autor de Alondra o... Uh, Ana, Ana la Dulce. Ana la Dulce, sí, sí, pues, también fue un gran traductor. Oscar Wilde, Shakespeare, Rilke, uh -huh. todos estos autores uh, han sido traducidos por él. También... Eh, Sandcut y otro autor importante tradujo a James Joyce, ¿no? uh -huh. el Ulises, o, y luego más recientemente eh, un poeta, gran poeta húngaro que se llama Tándori, que no está traducido en, al castellano, es verdad que se ha traducido poca poesía húngara y que debería hacerse, uh -huh. en algún momento llegará, uno de estos grandes poetas húngaros, Tándori, pues tradujo a... a a medio mundo, es decir, uh -huh. eh, del ámbito de lengua alemana, eh, a, a casi todos, eh, es decir, a Rilke, a Nietzsche, a Kleist, a Musil, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. ¿no? O a, a nuestro Imre Kertes, que también fue, uh -huh. en un periodo de su vida, fue traductor, uh -huh. ¿no? tradujo a Wittgenstein, a Freud, etcétera. Uh -huh. Así que hay todo ese, ese papel esencial um, que tuvo la traducción para, esa, para insertar la literatura húngara en el, en, el, en el ámbito de la literatura occidental. ¿no? Cuando en los años 80 se produjo el fenómeno bien merecido de Bernarda de Chaga, los escritores vascos empezamos a hablar mucho de la, eh, de la homogenización y de dar a conocer nuestras obras al castellano, etc., que fueran traducidas y tal. Y hablábamos los escritores de ello. Eh, hasta que empezamos a plantearnos muy en serio que tan importante o más importante que nuestra no, no voy a valorarlo sin más o menos importantes ambas traducciones la traducción eh, de los euskera al, a otras lenguas de nuestra de nuestras obras pero tan importante como eso y quizá más importante que eso y quizá más importante que eso puede ser es la traducción de otras obras, de otras lenguas a la nuestra. Y, y cuando lo digo, lo digo en beneficio propio, en beneficio de los autores, porque cuanto más obra traducida tenemos, más voces de fuera las estamos leyendo nosotros en, en euskera, que si no, no tenemos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, a los 24, 25 años yo escribo un, un libro, una, una narración, una, una novela de... En, con recuerdos de mi infancia y yo tengo en mente a Joyce Dublineses. Yo quiero transferir el mismo mundo religioso que pinta Joyce en, en Irlanda a comienzos del siglo pasado y lo quiero traer a mis vivencias en mi niñez en, en Orio. Mis referencias, todas mis referencias son en base a una lectura en castellano. Y tengo que estar todo el tiempo, no es, para, eh, no es más que para ambientación, para imaginar ese, en ese mundo, pero lo tengo que hacer, lo, lo hago mentalmente y sin darme cuenta, pero lo estoy haciendo constantemente en castellano y después aquello trayéndolo a la euskera. Si hubiera escrito ese libro hoy... Yo hubiera recurrido a la traducción, por cierto, excelente, de, eh, de este libro de, de Joyce, al euskera, y todas mis referencias serían del euskera al euskera, con lo que me facilitarían, y más que facilitar, porque no es facilitar, sino que enriquecerían mi aportación al euskera una vez eh, eh, haber leído esa traducción. Ese eh, viaje de ida y vuelta para nosotros, eh, como escritores, nos es fundamental. Por supuesto, para los, para los lectores. Pero yo, eh, mirándolo ya desde el, el prisma de, de creador, tener cuantas más obras fundamentales y básicas en mi propia lengua me ayuda en mi trabajo, sin más. Pero sin menos. Eh, y me parece una, uh, me parece una reflexión. En, que, que solemos hacer de, de, demasiado, demasiado poco, y siempre la traducción entre nosotros ha estado, ha estado minusvalorada, como si no tuviera eh, como si no tira el rango y la altura de la obra escrita original. Un traductor que traduce bien de otra lengua está creando aquella misma historia. De una forma muy distinta y creando, y sobre todo cuando se trata de una lengua como el euskera, que no está tan trabajada como la requete elaborada lengua española, como la requete elaborada lengua inglesa a la que se refería el premio Nobel griego Seferis. Yeah, yeah. Eh, él, que era eh, hijo de diplomático y sabía perfectamente inglés, y de joven escribía inglés, empezó a escribir en griego eh, moderno, porque era griego. Eh, hizo esa opción y decía: eh, Estoy diciendo en griego cosas que en inglés las diría muy fácilmente, pero que en griego nunca se han dicho. Y me siento satisfecho porque veo que estoy creando cosas cosa que difícilmente, ese tipo de creaciones, cosas que difícilmente lograría. Lo que no se puede lograr eh, en, en las lenguas ya es requete elaboradas. Con lo cual, de una forma muy, eh, muy simple y quizás nada, eh, nada certera, pero. Eh, Muchas veces a mí me suele parecer que un autor inglés, pongamos Paul Auster, eh, quien sí eh, goza escribiendo, se nota que, que goza escribiendo en inglés, pero que a muchos y muchos autores no les tiene que dar el gozo que supone estar inventando tu lengua, porque es una lengua tan hecha que tiene que ser dificilísimo ser novedoso en el lenguaje. Pero de todas maneras yo pienso que digamos cualquier traducción cualquier eh, es decir, eh, enriquece cualquier traducción enriquece cualquier buena traducción evidentemente eh, enriquece la literatura del país eh, a, de la lengua a, a la que está, eh, está hecha la traducción ¿no? es decir eh, la traducción de qué sé, la Divina Comedia que ya se ha traducido varias veces al castellano eh, cada una enriquece de alguna manera el, el, el acervo literario, en, en este caso, del castellano. Después hay otra cosa que, que me gustaría agregar en respecto a la traducción. ¿no? Es decir, eh, ¿hasta qué punto eh, es, una, es una labor, digamos, interminable? ¿no? Es decir, digamos que ahí hay un... Eh, um, el original está allí. Está fijo. Estamos en el límite, estamos llegando a la... El original está allí, es inamovible. Sin embargo, se, ha, se hacen varias traducciones, se van haciendo varias traducciones de un texto, de Dante o de Shakespeare o de lo que sea, de los grandes autores, mm. se siguen haciendo traducciones. Continuamente se van agregando, porque es una rueda que va girando continuamente. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, es decir, el, 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 eso que es inamovible... Luego tiene diferentes lecturas. Y eso es, también es la aportación de la traducción. ¿no? Introducir, cada traducción introduce, enriquece de alguna manera incluso el original. ¿no? Uh -huh. Es decir, de pronto un matiz que en una lengua, en, en, la, en la lengua original, en alemán, tal y tal matiz um, está presente un poco escondido en la palabra, de pronto aflora en la otra lengua, en la traducción. ¿no? Uh -huh. Es decir, que hay, hay, un, hay un, 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 una rueda. Eh, permanente. Y después también está um, dentro de la traducción, um, a ver, eh, ¿cómo tra decir, eh, Goethe, por ejemplo, Goethe hablaba que tiene un texto muy bonito sobre la traducción y él habla de tres tipos de traducción. Eh, una que la llama prosaica, que es simplemente transmitir el contenido de lo que hay allí. Eh, otra que la llama paródica. Paródica es... Eh, trasladar lo que está escrito en una lengua a los usos, a los hábitos lingüísticos, estilísticos, etcétera, de la otra. ¿eh? Uh -huh. Eso lo llama paródico. Y luego hay una tercera, que es la considera la más completa, que es cuando mm, te alejas lo menos posible del original. ¿eh? Uh -huh. Digamos, y tiene un carácter un poco extranjerizante. ¿eh? De tal manera. Que ese elemento, uh, los elementos característicos de la lengua, de, lo que se llama de la lengua de partida, se mantienen incluso luego en la, en la lengua de, de llegada, de tal manera que en la lengua de llegada suena un poco raro. ¿no? Uh -huh. El que llevó eso al extremo fue Hölderlin. Hölderlin hizo traducciones al alemán uh -huh. del griego, de Sófocles, de Píndaro, y en alemán suenan muy, muy extrañas. Uh -huh. Y sin embargo, eh, una vez que te adentras a escuchar el ritmo etcétera de pronto descubres un alemán maravilloso ¿no? uh -huh. y, es un, y ha sido un alemán en un principio extranjerizante ¿no? así que esas tres posibilidades de la traducción siempre están vivas siempre se están moviendo ¿no? y eso depende también de las épocas no hay épocas que están más abiertas a este tercer tipo hay otras épocas que se la rechazan completamente y prefieren traducciones en las que se reconocen a sí mismos ¿no? y eso cambia continuamente estamos robando ya tiempo, tiempo, estamos tiempo al, f... al público sí eh... Queríamos preguntarnos mutuamente a ver en qué estamos trabajando, pero es ya vuestra palabra. Yo creo, yo creo que todavía tenemos o, o, un, poco, eh? un poco de tiempo. tenemos. Porque, ah, es al final de esto, al final del de esto, Ah, claro, claro. Vale, vale, Así que tenemos vale. un poco de tiempo en fin. todavía. Sí, sí, sí. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? <laughs> a ver, ¿en qué estoy trabajando? Bueno, lo que, lo que hice, eh, lo que acabé y se publicó no hace mucho, pero voy, a empezar, voy a dar un paso atrás son una traducción eh, de las Elegías de Duino de Rilke, que se ha traducido muchas veces ya al castellano, mm. pero yo tenía mucho un deseo muy fuerte de traducir esta obra tan enorme de Rilke y al castellano, es decir, de apropiarme del texto del original alemán a través de la traducción, ¿no? es decir, como un paso más allá, una lectura más profunda. ¿no? La traducción es, una, es, entre otras cosas, una lectura eh, más intensa, más profunda. Y yo quería eh, aprender este texto de esta, estos diez poemas maravillosos de las herejías de Duino de Rilke a través de la traducción. Y la hice con un amigo, Andreu Uchauma, que es poeta, y, y hicimos un libro que del que he quedado bastante satisfecho, tengo que decir. Y después, ahora, estoy traduciendo mmm, un libro que se titula Elogio de la Melancolía, que es de un autor que se llama Földeni. Del que ya ha traducido bastante, somos amigos, húngaro, un ensayista. Y um, elogio de la melancolía, es decir, es un libro um, que él ya ha escrito sobre la melancolía, ha escrito un, prácticamente un tratado sobre la historia de la melancolía, lo que significó en el paso de los tiempos la melancolía, un libro muy hermoso. Pero este libro es diferente y aquí desde diferentes puntos de vista, de, como una forma un poco prismática. Eh, va abordando el tema de la melancolía, en sobre todo en las artes plásticas, ¿no? en, en Durero, en Francis Bacon, etc. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Y curiosamente, al mismo tiempo, y esto fue una casualidad total, eh, acabo de traducir también un, un texto muy pequeño de otro autor húngaro que se titula Melancolía. Así que, eh, que el hecho de que haya llegado aquí y esté tan sonriente es una cosa bastante extraña. Y, y después, eh, otra traducción que voy a hacer será algo de Cartes, de, de esta autora que he traducido tanto, y son, mm, es un libro muy, muy hermoso son sus apuntes de diario de la época en, el que, en que él comenzó a escribir sin destino. Y entonces todo el, el trabajo interno que fue para él, eh, él, él en aquella época, que esto fue después de, la, de, de cuando la, la revolución en Hungría en el 56, de la entrada de las tropas soviéticas y todo eso, él después empezó a escribir eh, eh, sin destino. Pero al mismo tiempo comenzó también a escribir comedias, para, textos para comedias musicales. Era el trabajo con el que se ganaba el dinero. Entonces ahí tenía un conflicto también él muy fuerte, el deseo de desprenderse de, esas, de ese trabajo que le resultaba incluso a veces repugnante y dedicarse de lleno a lo que él quería profundamente, que era elaborar de forma literaria. Eh, su paso por los campos de concentración. ¿no? Entonces, eh, en, ese periodo, eh, pues, en ese periodo de gestación de Sin Destino, él eh, escribió una serie de apuntes en sus diarios y que se han recopilado y los que voy a traducir. ¿no? Eso por el lado de la traducción. Y por el lado de la escritura, um, tengo ahora, ya estoy a punto de acabar también un libro que se titulará, eh, todavía no lo no tengo muy claro, pero um, en un principio la idea era Um, lenguaje y experiencia, eh, se va a titular de otra manera, pero a la base, digamos, del, del libro es un ensayo que trata este tema. Hasta qué punto, eh, bueno, algo de eso eh, eh, esbozado también aquí, hasta qué punto un determinado lenguaje vigente hoy en día eh, nos impide eh, hablar eh, de una forma límpida sobre nuestra propia experiencia. Así que en eso estoy. Bueno, en mi caso eh, estoy con unos apuntes, recogiendo y recogiendo, y recogiendo apuntes, nunca sabe, sabe uno a, a dónde va a llegar. De muchas lecturas, paradójicamente, alguien que ha escrito prácticamente siempre novelas, y de, últimamente estoy escribiendo dietarios, dietarios medio ensayísticos, o ensayísticos, totalmente ensayísticos. Eh, y curiosamente, y es una cosa que sucede a muchísimos escritores, es que en cuanto van avanzando en la edad, eh, van poco a poco abandonando la lectura de novelas y leen cada vez más en ensayo. Ensayo que tiene que ver fundamentalmente eh, con la literatura, más o menos, con el arte, con el mundo artístico pero con bueno, pues teniendo muchas leyendo mucho y apuntando muchas cosas. Hasta el momento en el que llega un momento en el que pienso, esto lo tengo que organizar como un diccionario. Y qué mejor que un diccionario pienso, no sé si lo voy a hacer. ¿Qué mejor que un traductor que empieza a crear su propio diccionario? las palabras que en su trayectoria como traductor le han entusiasmado, incluso las palabras que él medio ha inventado para poder solventar algunos de los problemas que tenía en su traducción, o palabras que le han ido marcando desde el punto de vista cultural y hacer con eso en un diccionario el diccionario de un traductor con, con, cierto, con cierta ironía, con cierto humor, y bueno. Esos son los cálculos que estoy haciendo, pero ved e id a saber qué es lo que va a salir de ahí. Y gracias, ahora es vuestra palabra, ¿no? Así es que es. me casco de hoy. Muchas gracias. Sí. Sí. Bueno, gracias a los dos y muy especialmente gracias a Adam por tus traducciones de cartes que para mí son muy importantes. No sé si es un comentario muy friki este, pero quería preguntarte específicamente por el desafío de traducir un autor con un lenguaje tan limpio, pero a la vez tan condensado de sentidos. Yo creo que tus traducciones son muy lúcidas, pero cómo ha sido, ¿cómo es ese proceso? Nos has dado una alegría también con esto de que hay un nuevo libro ahí por salir. Sí, me, me da alegre, mucha curiosidad me... saber cómo es el proceso. Bueno, es decir, eh, eh, en el caso de, de, de Cartes, eh, lo que se ha dado es que eh, el, el, el hecho de, de, de haberlo traducido tanto, ¿no? Es decir, eh, quizás eh, yo he ido como. I ido como probando, no las primeras traducciones, yo ahora las primeras traducciones, la primera traducción que hice fue la de los ensayos, la que se publicó en Herder, un instante de silencio en el paredón, y, y yo creo que poco a poco fui fui aprendiendo a traducirlo, ¿no? fui, fui eh, entrando en, 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 en la obra. Lo que pasa además que hubo una obra mmm, que a mí me impactó mucho, es decir, yo yo eh, comencé a leerlo eh, a través de una obra que es Cádiz por el Hijo No Nacido. Eh, me impactó muchísimo cuando la leí por primera vez y yo intenté luego, eh, eso fue en los años 90, comienzo de los 90, en, eh, intenté encontrar editor para esa obra. Yo no sabía en ese momento nada de, de Sin Destino, apenas conocía al autor mm. y, y tengo que decir que u, no hubo ningún editor español que se interesara por esa obra en aquellos años. ¿no? Y, pero, eh, luego traducir esa obra, que no fue fácil, pero al mismo tiempo mm, el, el, el hecho de que me impactara tanto, que me, me, me resultara tan importante, me obligó de alguna manera a poner todo, todo mi empeño en que saliera una traducción redonda. ¿no? Y luego hay otro elemento: Cádiz eh, y, y él en general, en general Cartes él habla mucho de componer, es decir, él habla mucho y también en las conversaciones que mantuvimos, eh, porque hubo una relación de amistad y eso, eh, él hablaba mucho en términos musicales. Y él, él de alguna manera componía sus libros. Eso era, lo que él quería era componer sus libros. Y eso también me ayudó mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, traduciendo a Cádiz, eh, ese llegar hasta un determinado punto, que ahora no recuerdo exactamente porque ya fueron muchos años que hace muchos años pero hasta un determinado punto en que me parece que él dice no no varias veces no son como los golpes de timbal ¿no? eh, Es decir el, 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 eh, la idea de que esto está esto es una composición y que yo tengo que de, de llegar a un determinado clímax también en la traducción me ayudó mucho ¿no? mm -hmm. así que ahí todo y después está el, el, el lenguaje de él que es curiosamente el su húngaro eh, él se nutre mucho de, de, de autores extranjeros, <laughs> hablando de traducción y eso. Claro, leyó mucho a Thomas Mann, Camus, por ejemplo. A Camus lo leyó en húngaro, pues, lógicamente, ¿no? Él no hablaba francés, ¿no? Quizá a Thomas Mann sí lo leyó en alemán. Pero hay, hay un elemento un poco extranjero en su húngaro, ¿no? Y eso también me ayudó a mí porque, eh, eh, para entenderlo mejor, ¿no? Así que todos esos elementos se juntaron eh, y, y con el paso del tiempo, claro, con el paso del tiempo ya lo traduzco, casi como si, que si me, me sale muy fluido, no, traducirlo. Ahí. Entonces hasta tal punto que hay, yo tengo en casa, un, un, no me acuerdo cuál de los libros, cuál de las traducciones mías que me firmó él, que dice mi yo español. ¿no? Mm. Eh, habéis hablado de traducciones y esto, ¿una mala traducción se puede sacar algo de ella? de sí. cualquier libro, me refiero de a cualquiera que haya, no sé, que hayas podido leer y tal, no sé si me he explicado no, no se me ha oído no he entendido bien de sí. todo yo tampoco, sí. cualquier traducción de cualquier obra que hayas podido leer o hayas tenido referencias que a ti mismo te haya podido parecer que no es una mala que, perdón, que es una mala traducción. Si de esa mala traducción también se pueden sacar eh, algún tipo de referencia o no sé si me explico que hay algo bueno dentro de ella a pesar de todo. Sí, es decir no no sabría decirlo así digamos yo sí sé yo sí sé que por ejemplo con el paso de los años. De pronto hay traducciones que se consideran obsoletas. Ahora yo no digo malo o bueno, no lo sé, pero obsoletas, ya no se leen. Yo sé del caso de Thomas Mann, ¿no? Thomas Mann, de pronto las traducciones de los años 30, 40, hoy en día se procuran hacer nuevas traducciones. Lo mismo con los rusos, ¿no? los escritores rusos, que se traducían, muchas veces se traducían del francés al castellano, etc. Y sin embargo, y sin embargo, de alguna manera, Thomas Mann o Dostoyevsky estaban presentes, ¿eh? a pesar de todo. A pesar de todo, estaban allí. Y el lector español sí que extraía algo de allí. ¿no? Sí, eh, yo quería plantear: eh, en, a ver qué, qué opinión le merecía, eh, especialmente a Adán, por, por su procedencia o conocimiento de esa, de esa cultura. Eh, recientemente se han publicado dos artículos eh, de Milan Kundera del 68 de la primavera de Praga y otro más eh, posterior de cuando, del 83 cuando yo vivía en París y eh, yo he extraído tres cositas a ver qué opinión les merece eh, a los, eh, a los eh, interlocutores eh, uno que para confirmar que eh, decía que en el siglo XVI el checo se salvó gracias a las, a lo, a las traducciones los traductores checos salvaron la lengua en el siglo XVI. Otra, que el checo era una lengua enraizada, popular, contra lo que suele ser eh, común en las lenguas minoritarias o minorizadas, como ponía creo como contraste el polaco, que es lengua de élites. ¿no? Y un tercer aspecto que decía que todas estas eh, lenguas comunes que se dan por eslavas, en ese eh, Mittel o esta zona fronteriza a Rusia eh, tienen una lengua, una cultura común que para él era europea, que se da como eslava, pero por abandono de Occidente, que es mmm, porque en Occidente se ha evolucionado a un, un apartamiento de la cultura en, en pro de, pues, de la economía, de otros, otros intereses. ¿no? Quieres decir algo? O... Bueno, eh, yo únicamente haría eh, un, apunte, un apunte breve sobre una situación europea de la que poco se habla y que históricamente creo que, que es importante en la configuración de, de Europa, que es la Europa latina y la Europa no latina, con el, eh, con el gran... Eh, Cuando quando con la asistencia de, de, del Imperio Austrohúngaro en eh, esto que estoy diciendo ahora no era tan claro, no era tan nítido, pero eh sí a partir de la caída del Imperio Austrohúngaro, eh con el abandono prácticamente por parte del resto de Europa, desde Alemania hasta el sur de Europa, del abandono de todos los pueblos y de bueno, eh, prácticamente de una consideración como de, de unos países casi más asiáticos que europeos porque estaban bajo el dominio comunista. Okay. Eh, no sé si es muy exacto lo que estoy diciendo, pero lo que sí es cierto es que en Europa es tan, tan distinta en, en, en la parte eslava fundamentalmente y en la parte latina que difícilmente vamos a, vamos a lograr una Unión Europea culturalmente eh, más solidaria de lo que es eh, actualmente. En todo, en todo caso, yo no conozco estos textos de, de Kundera, y, pero sí, sí es verdad por respecto a, a lo que es el checo, por lo que yo sé, eh, es así. Evidentemente, era, era, era el, el lenguaje de la. De la, de, sé, de la población rural, eh, bueno, de lo que era en aquel momento Bohemia, y sí. donde el lenguaje de la élite era el alemán, estaba totalmente asentado como el lenguaje de la élite, y también luego estaba el elemento judío, mm. etc. Todo, todo esto configura el hecho de que efectivamente el checo era tal como, y, y, y quién lo sabe mejor que Kundera, evidentemente. ¿no? Y respecto a, a que. Eh, me pareció entender como que Occidente se ha, digamos, se ha desentendido de esa literatura y que la, 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 como que la ha trasladado a eso. Ah, una literatura eslava y como que la ha sí. apartado. Sí. Y, y es verdad, para mí es absolutamente claro que una literatura checa o la literatura polaca o la literatura um, húngara, que es la que a mí más me, me, me interesa y me afecta, eh, pues pertenecen a, a, a la, al al ámbito de la literatura eh, occidental es uh -huh. y aparte pertenece por, porque porque todos sus, sus referentes eh, son, son los mismos ¿no? es decir, uh -huh. en ese sentido no hay no hay, no, hay, no hay no hay diferencias esenciales es más precisamente eso es lo que facilita la, también la traducción uh -huh. es decir no, hay, no estamos a pesar de que el húngaro por ejemplo en este caso el húngaro es una lengua tan tan alejada uh -huh. es una lengua indoeuropea, bueno, como el, el euskera, uh -huh. no eh, y sin embargo, eh, el hecho de pertenecer literariamente a este mundo, al mundo literario occidental, me facilita a mí la traducción. Uh -huh. si, no, si no, ya sería mucho más difícil. ¿no? Uh -huh. A mí como escritor, eh, eh, desde hace muchos años me ha interesado muchísimo más en la... La literatura en general, la centroeuropea, que la latina en general, y quizá eh, apartando el caso de Italia, pero por otras circunstancias, por, el, por la circunstancia de, de un italiano dialectal muy rico todavía, eh, tanto en, en, en lo oral como en lo escrito. Desde ese punto de vista me ha interesado muchísimo el, la, la novela italiana. Pero. eh, desde el punto de vista narratorio eh, me han interesado mucho más las eh, estas lenguas que estáis mencionando ahora como la, la polaca eh, la húngara o, o, la, o la checa eh, yo creo que los eh, últimos eh, desde los treinta y pico años hasta los eh, bueno prácticamente hasta ahora eh, he leído mucho más liter muchísima más literatura Eh, de los países que acabo de nombrar o de las lenguas que acabo de nombrar. que eh, y, 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 bueno, pues, eh, las cosas son así. Eh, eh, que la, la literatura española y la literatura francesa no me han interesado tanto. otra cosa es la, la, la inglesa porque es ya eh, un fenómeno totalmente distinto a lo que estamos hablando ahora. ¿no? vamos acabando, me parece, no? vamos terminando.